Hello everybody. So did you finish the discussion? ¿Terminaron la discusión? Did you finish the discussion? Yes or no? Did you make a decision? ¿Tomaron una decisión? Did you make a decision? ¿Me escuchan? Can you listen to me? Yes. Yes. Yeah. Yes, okay. Yeah. Yes. That I have problems with the audio, okay? So did you make a decision? ¿Tomaron una decisión? Did you make a decision? Yes. Yes. I know it's complicated, okay? But let's see. Okay, I will give you the answers here for you to have a better idea, okay? Let's see. I will give you the letter, okay? I will give you the letter. Okay, let's start. Okay, let's see. For number one, okay, for number one, it's, let me write it here. For number one, the answer is letter C. Okay? For number one, the answer is letter C. For number one. Okay? For number two, the answer is letter D. Okay? C. For number three, the answer is letter A. And for number four, the answer is letter B. All right, income statements. Okay, those are the answers for the definitions. I mean for the components of financial statements. Okay, so cash flow, income statement, equity statement, and balance sheet. Okay, don't ask me for too much explanation about this, please, because it's kind of difficult. Okay. All right, very good. So these are the answers for this. So? Por si les aparecen los ejercicios, ahí ya lo tienen. Okay, you have it. So take notes if you want. Si quieren, hacen una captura o lo mandan al grupo. I don't know. You can send it to the group if you want. Okay? Make a screenshot. Hagan una captura si quieren y la mandan al grupo. And you send it to the group. ¿Alguien hizo ya una captura? Did anybody make a screenshot? Okay, let's go to the next activity. Okay, in the next activity, we have some ideas, okay? Okay, it says, discuss with a partner the following ideas. Share your opinion and give reasons. We have some ideas. So you need to give your opinion about these ideas. My recommendation is that you write your opinions. Mi recomendación es que escriban sus opiniones, that you write your opinions. For example, number one, idea number one. It's not important to know about the incomes and outcomes a company has. In Spanish, this would be, no es tan importante conocer acerca de los ingresos y de los egresos de una compañía. So give your opinion about that. Den su opinión de eso. Maybe you can say, well, I think it's important to know about the incomes and outcomes of the company because in this way, we can see how the company is doing, por ejemplo, porque de esa forma podemos ver cómo le va a la compañía, how the company is doing. Puede ser un ejemplo. Number two. Last year, the idea is, last year, el año pasado, a company's owner fired many people. El dueño de una compañía despidió a muchas personas. The owner carried such actions to save the company, okay? El dueño llevó a cabo estas acciones para salvar a la compañía, to save the company. Maybe you can say, well, in my opinion, the owner didn't carry the correct actions. Because he had to put the people in other areas. I don't know. Okay, no sé. Le estoy dando ideas. And number three, idea number three is, it is mandatory for everybody to check on his or her profits to see how much can be invested or spent. Es obligación para todos revisar sus ganancias para ver, okay, sus ganancias para ver cuánto puede ser invertido o gastado. So, give your opinion about this. Y dan su opinión para esto. Si quieren, pueden escribir su opinión. Pueden usar el traductor de Google si quieren. I know it's difficult, okay? So, you can use Google Translate if you want. Van a dar su opinión. Traten de ser breves con su opinión. Try to be brief.
¿Ok? Una opinión para cada idea. One opinion for each idea. ¿Ok? And write your opinion. Y escriban su opinión. Write your opinion, please. Don't make it so long. No la hagan tan larga. Don't make it so long. Okay, make it short. Háganla cortita. Make it short. A simple idea. Opinion, sorry. Simple opinion. This is on page 39. Esto está en la página 39. Página 39. Page 39. Ok. Page 39. Página 39. Cuando empiecen a escribir su opinión, pueden empezar diciendo I think, or in my opinion. You can say in my opinion, right? Because it's your opinion. In my opinion, I think, yo pienso, I think. In my view, en mi punto de vista, in my view. And then you start giving your opinion, okay?
When you finish, please go to reactions and raise hands, okay? Cuando terminen, vayan a reacciones siempre, levantar la mano para ver quiénes van terminando, to see the ones who finished. I said write a simple opinion, right? Not a long opinion, okay? A simple opinion. Don't write like four lines for one opinion. No, make it simple. Háganlo sencillo, make it simple.
I will pass you the attendance quickly while you continue working, okay? Just for a moment. Let me pass the attendance. Carlos? Yes. Cristina? Yes, teacher. I'm passing the attendance. I'm passing the attendance, okay? Just say present. Present. Daniel? Present. Doris, Raquel? Present. Ellen Nilsson? Present, teacher. Elsie? Present, teacher. Hazel? Hector? I'm here, teacher. Irma? Present, teacher. Javier? Present, teacher. Johnny? Mauricio? Present, teacher. Lucy? Present. Majo? Present, teacher. Rafael? Present, teacher. Santos? Present, teacher. Ulises? Present, teacher. Wendy? I am here. Carla María, Carla Raquel. Okay, let's see. Los que ya levantaron la mano, no la bajen aún. Don't lower it yet, okay? Let me see. No bajen la mano, por favor. Don't lower your hand, please. Okay, Majo. Number one. It's not so important to know about the incomes and outcomes a company has. What's your opinion? ¿Cuál es su opinión? What's your opinion? For number one, para la número uno, for number one. No, teacher, aquí le soy sincera, yo soy poca para este tema y no la he hecho. Le soy sincera, no la he hecho. It's okay, don't worry. It's okay, don't worry. Wendy, the same, for number one. Para la número uno, para la idea número uno, for idea number one. What's your opinion? Teacher, casi no le entiendo más o menos a la pregunta. Okay. Muy bien. Let's see. Elsie. Number one. Yes. What's your opinion? I think it's very important to know the income and result for decision make. For decision making. All right, very good. It's very important to know the incomes and results or outcomes for decision making. All right, very good. Thank you very much. Ellen Nilsson, what do you have for number one? Sorry, teacher, I didn't do it. I had to get up. But it's okay. I'll catch up. All right, it's okay, don't worry. You can catch up with it later. Okay. Carlos, what do you have in number one, Carlos? Number one. What's your opinion? I think it's important to know for better management. Excellent, for better management, it's important to know the incomes and the outcomes of the company. Okay, very good, thank you very much. Number two, last year, a company's owner fired many people. The owner carries such actions to save the company, all right? In Spanish, is el año pasado, el dueño de la compañía despidió muchas personas. Él llevó a cabo esta acción, estas acciones para salvar la compañía, que se iba a la quiebra la compañía. It was to save the company, all right? Yeah? So what's your opinion about this, Daniel? In my opinion, is that is necessary. It must be done. It's done. It must be done. It's necessary to save the company. Okay, thank you very much. Hector, what do you think? I agree, because it's very important to care the company and rehire the people after. All right, so
fire the people, and when the company comes to life again, cuando la compañía resuelva eso, they can hire new people. Pueden contratar nuevas personas. They can hire new people. Yes, that's your opinion, right? Okay. Okay, interesting. Okay, thank you. The same. Javier, what do you think? For number two, the same. The businessman hired an external consultant to make the decision and reduce expenses. Okay, excellent. So an specialist, right? Basically. A specialist, right? They need to... Yeah. Okay, very good. Thank you, Javier. The last one. Para que nos vayamos a dormir, the last one. It is mandatory for everybody to check his or her profits to see how much can be invested or spent. Es obligación de todos revisar sus ganancias para ver cuánto se puede invertir o gastar. So, let's see, Santos. Number three, what do you think? What do you think? ¿Qué piensa? What do you think? The microphone, Santos. Microphone. Okay. I think it's very important to see traffic and speak. That's right. Okay. It's very important to see the profits, right? Okay. Yes. To spend the money. Okay, very good. Thank you. Let's see. Let's listen to the last opinion. Let me see here. Cristina, the same. Number three. What do you think? I think it's correct. It's correct. So you agree. De acuerdo. You agree. Está de acuerdo. Yes. Okay, very good. Thank you very much for your opinions. I want to say something. Okay, quiero decir algo. En este caso, cuando haya vocabulario que es un tanto complicado para ustedes o cosas que son un tanto complicadas, pueden usar el traductor de Google. Yo sé que a veces algunos docentes, algunos profesores no lo recomiendan, pero en este caso, si no sabemos qué significa, no tenemos otra opción más que ir al traductor de Google, ¿verdad? Para, número uno, porque para formular una opinión necesitamos mucho vocabulario, ¿ok? Y si no tenemos el vocabulario, lo más recomendable es que para que den su opinión, vayan al traductor de Google para que tengan una opinión, ¿ok? Así que cuando no, o pregunten, cuando no entiendan una actividad, no se queden sin hacerla. Mejor me preguntan qué pueden hacer o se van al traductor de Google para que lo puedan hacer, ¿de acuerdo? ¿Yes? Yeah. Okay, everybody. Well, aquí, para hoy tenemos, antes de que se me olvide, para hoy tenemos en la sesión 1-1, tenemos a Rafael, así que no se me vaya a ir. Don't go, please, okay? So, everybody, thank you for connecting today. Goodbye, good night, and have a good weekend. Tengan un feliz fin de semana. Have a good weekend. Good night. To you. Good night. Good night. Good night. Thank you, good night. Good night. Bye-bye. Good night. Take a shower, Rafa, bye. Hoy sí. Good night. Hoy le tronó a Rafa. Bien contento está, mira. Hoy sí se va a bañar. Bien contento está, mira. No, está serio, he's serious. Bye. Don't bother him. No, está modo avión tiene ahorita. No, pero... No voy a sacar de la... No voy a sacar de las casillas al teacher. Va pues, nos vemos. Bye. Nos vemos. Buenas noches. Bye. Bye bye. Good night. See you. Okay, Rafa. Okay, adelante. Teacher. Hello. Teacher. I'm sorry for my activity, but today for the messenger for the corporation, the class, but I am for no, I end off the classes for the module 4, but for the chain the myself for the tareas, the homework, the homework, yes, but today 3 p.m. or 2:30, but the messenger for my phone. The I am finished the class for the house for me, but I don't know. I don't remember for the house in my class. Yeah. For me. Yeah. Okay.
I don't get you very well. Can you please say it in Spanish? Like in this case, because I need to read your information. Necesito saber esa información. Can you say it in Spanish, please? Okay. Me mandaron un mensaje diciéndome que yo me había salido de las clases. Uh-huh. Y yo le quise explicar a la muchacha que la señorita Hazel dice, buenas tardes, buenos días, Juliano de Tal, dice, te saludamos de parte de Inglés Corporativo por medio del presente. Me mandan de solo a la encuesta. Pero ayer me mandaron para el nuevo módulo un enlace nuevo. Entonces no sé si voy a comenzar de cero o si voy a seguir con usted. Esa es mi pregunta. No, vaya. Pero ¿de qué le mandaron el enlace? ¿El enlace que le mandaron es de qué específicamente? Dice, les saludamos en su valioso apoyo con el de la encuesta de satisfacción que se adjunta a este mensaje, la cual se llenará en conjunto con usted. Entonces, aquí me dice que yo como que yo ya no puedo seguir porque me salí de las clases, quizás no sé qué toqué y me salí del módulo 4. Pero fue un error. Sí, fue un error mío, quizás. Yo sí puedo recibir las clases, pero no entro para mandar las tareas. Entonces, hice de 50,000 formas, ya me ayudaron mis compañeros y no. Y usted le escribió a Inglés Corporativo y le respondieron eso. Sí. Ah, entiendo. Pero no le dijeron cuál era la razón, por qué no podía entrar. No, solo me dijeron que me había salido que automáticamente yo había renunciado a las clases. Entonces, pero me mandaron un enlace por WhatsApp. Ajá. Que todo lo. Dice, buenos días, dice, saludos. Dice, por medio del presente, nos es grato informarles que la finalización de su curso satisfactoriamente y al culminar con el éxito. Entonces, yo tengo que hacer solo la encuesta. Hágame un favor, Rafa. ¿Cree que me puede mandar la captura de pantalla de lo que le mandaron para ver exactamente lo que le mandaron? Ay, disculpe, pero sí necesito aclarar bien o tener claro qué es lo que le mandaron. Ok. ¿Me la puede enviar ahorita para revisarla, por favor? ¿Puede hacer captura de pantalla en su teléfono? Sí. Ok, y me envía la captura del mensaje. Quiero ver, porque quiero estar claro qué es lo que le mandaron exactamente, porque puede hacer que sea el mensaje de la encuesta de satisfacción, pero quiero ver primero. Okay. Ah, es el mensaje de la encuesta. Ah, pero es que ese mensaje siempre se los mandan ya casi para finalizar el módulo. Sí, pero en el otro mensaje me dice que yo me salí de las clases. Ajá. Como que yo toqué algo y automáticamente me salí. Pero de la plataforma, de las clases de la plataforma. Sí. De la plataforma de las tareas. Pero a mí me aparece en la plataforma. Aquí ves, se salió del programa, dice. Oh, vaya. Vaya, ok, ¿a quién escribió? Hazel, creo que llama la muchacha. Ok. Vaya, está bien, entonces voy a hacer la consulta porque no tengo muy claro todavía. Voy a preguntar, no sé, a qué voy a hacer la consulta. A ver qué me dicen. Ok. Pero sí, el problema, pero me imagino que el problema fue lo del correo, lo que hablamos, ¿verdad? Sí. Ahí estuvo todo, ahí estuvo el problema en el correo electrónico. Ahí fue mi correo el mismo. Porque ya lo revisé, sí, ya lo revisé. Y me mandaron... Como para reinscribirme para otro módulo y salir mi mismo correo electrónico.
Eso es lo que yo no me cabe en la cabeza. Y como yo no soy muy tecnológico, o sea, yo por eso no me gusta cambiar celulares. Uh-huh. Yo puedo vivir con mi mismo celular sin cambiarlo por mucho tiempo, pues yo me acostumbro a un celular. Uh-huh. Entiendo. Vaya, si gusta, mañana solo para cobrar puedo hacer la consulta. Bueno, perdón, sería el lunes. El lunes, sí, no hay problema, uh-huh. Teacher. Ok, y sígase y si le dan opción de seguirse conectando, sígase conectando, no hay ningún problema, ¿ok? Ah, no, sí, yo por eso no he dejado, y yo me hice una promesa a mí y a usted, que no iba a perder clases. Uh-huh. Entonces, y me gusta cumplir las cosas que prometo, pues. Ok. Sí, vamos a ver qué. Seguramente me dirán lo mismo, pero voy a consultar, nada pierdo, ¿ok? Sí, ok. Excelente, no hay problema, Ticho. Ok, gracias, Rafa, por quedarse entonces a la sesión. Thank you very much. Y yo tenía que explicarle a usted, pues, el motivo, porque yo las tareas de todos los módulos, yo las he hecho. Uh-huh. Porque no he dejado, hasta mi hija me regaña, las tareas sí. Y las tareas. Y entonces, y mandaron un mensaje, que todos creo que lo mandaron, donde nos teníamos que mandar el ok, que nos había caído el mensaje para el nuevo módulo. Uh-huh. Por aquí lo tengo. Ah, aquí dice, buenos días, estimado. Les esperamos hoy sin falta en las clases. Pedimos que vean. Entonces, ¿qué dice? Enlace exclusivo, el meeting. Entonces, a todo me está saliendo normal para las clases. Uh-huh. Solo que la para meterme a las tareas es que no me puedo conectar. Entiendo. Esa es la única diferencia. Uh-huh. Sí, sí, como ahí está todo prácticamente, si son las tareas el requisito para poder pasar el módulo, si no entra las tareas es como que está dejando el módulo, que no, ahí está el problema. Ahí solo que, bueno, yo lo voy a hablar con la muchacha del trabajo, con la Comandari, María Comandari. Uh-huh. Porque si ella me dice, no, si vos estás escrito, voy a tener que comenzar de cero. Uh-huh. O sea, sí, sí, al menos este módulo, porque el anterior está aprobado. Al menos este módulo sí tendría que comenzarlo. Sí, en caso, sí. No sé, ajá, ajá. Sí, es pero, cierto. Entonces, sí, lastimosamente, porque todo iba bien, ¿verdad? Lastimosamente pasó eso. Sí, pero a mí por eso no me gusta cambiar de servidor. Sí, tuve un celular, un LG. 8 años lo tuve. Y cuando lo cambié, como yo tengo que en ese semestre, que no sé qué, entonces no soy mucho para andar traveseando. Y ya algo toqué y no me. Y me salí del módulo. Pero yo lunes siempre me conecto a la clase. No hay inconveniente, Tichi. Ok, Rafa. ¿Verdad? Ok, Rafa, no hay ningún problema entonces. Gracias por la conversación, Tichi. Ok, no hay problema, a la orden. Feliz fin de semana y al rato nos vemos en Morazán. Sí, hombre, al rato, ahí me avisa. Sí, no, claro, y vamos a llegar a pasear un día. Ok, excelente, ahí los esperamos. Ok, teacher. Good night. Good night.